ganas de tener un abrazo. A la que tienes a tu lado, dar el abrazo. Tu hermano, abraza a tu hermano, aleluya. Gloria a Dios. Bonito. Necesitamos estar unidos los unos a los otros y orar como dice su palabra. Ora por tu hermano, por tu hermana. Que siempre lo digo, que el peor que cae te va a tocar en el reino del cielo, su casa a tu lado. ¡Amén! Aleluya. Visitaste, disfruté de tu
perfecto. Yeah.
Restaura los corazones. Y le veré. ¡Ay, padre!
oraba el Dios Jesús por mí. Él me decía que el regalo que Dios me ha dado, Él me lo ha dado y es Él el que me lo está cuidando. Amén. Y hoy tengo que decir que después de 4 años casados, intentando tener familia. Amén. Hace una semana fuimos al hospital porque la Melody se encontraba mal. Y tengo que decirles que voy a ser padre. Ustedes lo saben. Pero siempre hemos visto la mano de Dios, ¿amén? La verdad es que hace una semanita fuimos al hospital y nosotros queríamos pues esperar. Queríamos esperar a la primera ecografía, porque ya ustedes ya saben que hemos tenido pues algunas complicaciones. Pero después de lo que ha dicho el tío Jesús, he visto bien de decirlo hoy, ¿amén? ¡Amén! Y en fe así lo digo. Voy a ser padre. Y sé por fe que todo va a ser bien. ¡Amén! Que Dios les bendiga mucho. ¡Amén! Todavía estás dudando que si Dios puede hacer algo contigo, ¿sabes con quién Dios no hace algo? Oscar, con el que no cree. Que no puedo, que conmigo no. Que yo cambio muchas veces. Que yo soy muy variable. Que yo peco muchas veces. Que conmigo no se puede. Pues te digo que contigo no se puede. Pero si tú vienes con fe. ¡Claro! ¡Padre, nada! ¡Amén! Pero si tú vienes con fe delante de la presencia del Señor, ¡ay, padre, a Pedro, un pescador! ¡Le hacéis pescador a ese hombre! ¡Al endemoniado de Decápolis! ¡Le hace el pastor de las 10 iglesias de Decápolis! ¡A un poseído! ¡Dios puede hacer lo que quiera! Y el milagro de la ofrenda, el servicio de la ofrenda, en el nombre del Señor. Venga.
Discúlpeme, tío Moro, Ramón, discúlpeme. Han estado el día haciendo de las cuentas. Creo que no hay lugar para las cuentas de hoy. Ya lo daremos otro día en el nombre del Señor. Amén. Bueno, pues sí, ha sido un culto muy bendecido y, como no, agradecerle a Dios sobre todas las cosas, pero como no, a nuestro superdirigente Jesús, con su supercompañera, que son matrimonio bendecidos, que están ahí a pie de cañón, creo, en Salón. Pues estos días los dos matrimonios, pero hombre, pero cómo tenéis tanta pasión, que Dios bendiga este matrimonio, bendecido. Es una bendición para mí a nivel personal. Agradezco a Dios de haberos conocido, porque sabéis a Dios, que Dios os bendiga, y cómo no, a mi supercoro, que estáis bendecidas y bendecidos en el nombre del Señor. Amén. Amén. ¡Luchana! ¿Qué? Mañana culto de gloria, que no me lo muerte. Saludos a tu hermana, saludos a tu hermana en el nombre del Señor. Les espero mañana a todos, donde vamos a salir bendecidos de parte del Señor. ¡Gloria! Amén. Dios bendiga a nuestra cámara.